bestias Transformers. Guerra de Bestias Transformers. En la primera parte de este episodio... ¡Rayos! ¡Nos vamos a estrellar! Nuestras formas androides harán cortocircuito a los pocos minutos de iniciarse la exposición. Estas formas son para protegernos de los efectos a largo plazo del energón que hay aquí. Solo los maximales podrían causarnos problemas. ¡Encuéntrenlos! ¡Regresen a la base! ¡Vamos! He abandonado a los predacones para unirme a su grupo como líder. Guerra de Bestias, segunda parte. Acéptalo, Optimus. Yo, Dinobot, te arrebataré el liderazgo de los maximales. Tú y yo, frente a frente. El ganador será el líder y el perdedor. Bien. El descenso es prolongado. No quiero pelear contigo. No tienes alternativa. Tu centro de operaciones se encuentra allá. Y nadie cruza este puente hasta enfrentarse conmigo. No podemos opinar. Deja que Lagartija y el gran jefe lo solucionen. No es asunto mío. ¡Olvídalo! ¡Oye, cara pálida! ¿No quieres pelear con este lindo gatito? ¡Tranquilízate, Chita! No pediría que hicieran algo que no intentara yo mismo. ¡Ah, sí, claro! ¡Ahora lo dice! ¡Bah! ¡Esto es absurdo, Dinobot! ¡Somos maximales! ¡Tú eres Predacón! Razón de más para que yo sea el líder. Escucha, ignoro lo que pasó entre Megatron y tú. ¿Megatron? Megatron caerá en cuanto los maximales estén bajo mi mando. Puedes unirte a nosotros, pero no serás el líder. No estoy de acuerdo. Pero anticipándome a mi papel como líder, he decidido reprogramar mi código de activación. Dinobot, maximizar. Optimus Primitivo, maximizar. ¡A entrar! ¡Chita! ¡Maximi! ¡Calma, gatito! Atacarlo por la espalda no será la solución. Sí, nos agrade o no, debemos dejar que termine. ¡No! 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 Aún estoy con vida. ¡Acábame! No actuamos así, los maximales. Entonces, eso tendrá que cambiar. Haciendo. ¡Tú ganaste! Tropezaste. Vencerte en esta forma no sería honorable. No habría ganado el derecho a ser líder.
Prefiero vencer a mis oponentes en forma tradicional. ¡Con violencia! Para ser un predacón, Dinobot, posees cualidades que me agradan. Y tú has demostrado ser un digno adversario. Haré que te reciclen con todos los honores. ¡Vaya! ¡Eso es maravilloso! Perfecto. Un espectáculo interesante, sí. Optimus y el traidor Dinobot en plena batalla. ¿Crees que pueda ganar? Avispanator vencerá a Optimus. El ganador no es lo que me interesa. A mí creo que sería más conveniente que ambos pudieran perder. Sí. ¡Predacones, aterroricen! ¡Terrorsaurio, aterrorizar! ¡Tarántula, aterrorizar! ¡Avispanator, aterrorizar! ¡Escorpicón, aterrorizar! Veo rastreadores por el oeste. Esta fiesta podría tener malos augurios. ¡Disparen! ¡Optimus! ¡Modo bestia! ¡Si no están haciendo nada! ¡Un poco de velocidad sería bienvenida! ¡Deben caer! ¡Sí! ¡Adelante! ¡Cheetah! ¡Maximizar! ¡Relox! ¡Maximizar! ¡Oigan! Si lo que quieren es acabar con sus vidas, yo no. Sí, lo que digas. ¡Cambios de energón! ¡Provocarán un cortocircuito! ¡Aguarda! ¡No puedes transformarte en esta posición! ¡Suéltame! ¡Déjame caer y sálvate! ¿Crees que eso sería lo correcto? ¡No tienes alternativa! ¡Entonces ambos caeremos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Esta es nuestra oportunidad! ¡Sí! ¡Disparen! Servido. ¡Ah! ¡Eres el líder! ¡Es tu obligación! ¡Incompetentes! ¡Los dejaron escapar! ¡Megatron! ¡Mira! ¡Allá arriba! ¡Los proyectiles! ¡Ay, Energón! ¡Sí! Cristales en bruto de Energón. Sabía que estaba aquí. ¡Rápido! ¡Regresen al modo bestia! Energón en bruto. En su forma natural es muy inestable. Tuvimos suerte de que los proyectiles no provocaron una explosión. Si a eso le llamas suerte,
Megatron está avanzando. Posición 6175. Está buscando el energón. Con cristales de ese tamaño podría ser invencible. ¡Ay, ay, ay! Gracias por el consejo, lagartija. Rhinox, aplástalo. ¡Aguarda, Rhinox! ¿Enviará sus naves? ¡Ay, por todos los cielos! No irás a creerle a un predacón, ¿verdad? Es mi decisión. ¿Lo hará? Negativo. El cristal es demasiado grande para que lo puedan transportar. Solo Tarántula tiene la capacidad para segmentarlo. Entonces tendremos que llegar primero. Nosotros cinco. ¿Sí? ¡Nosotros cinco! Eso significa que la lagartija nos acompañará. Todos vamos a morir. ¡Ah, oigan! ¡Espérenme! Energón en abundancia. Con cristales de ese tamaño, las fuerzas Predacon serían invencibles. Sí, los Maximales y la galaxia podrían ser conquistados. ¿Cómo te sientes? Mejor. Creo que mis reparaciones internas quedaron terminadas. Eso quería saber. Con tu forma de robot volador, podrías llegar antes que nosotros. No. Debemos permanecer juntos. Los predacones atacarán en cualquier momento y puede haber sorpresas en este planeta. Tienes razón. Allá abajo, mira. Qué extraño. ¿Alguna opinión? Solo una. No es natural. Nosotros no lo construimos y tampoco los predacones. ¡Miren arriba! ¡Avispanator! ¡Aterrorizar! ¡Terrorsaurio! ¡Aterrorizar! Posiciones de defensa. ¿Qué pasará con él? Vendrá con nosotros. No pienso aceptarlo solo porque tú lo dices. ¡Alto el fuego! Podríamos provocar una avalancha. Se te cruzaron los cables. Ahí vienen de regreso. Lo solucionaré. ¡Lo sabía, traidor! ¡Quisiste acabar con mi amigo! ¡Un malvado! ¡Nunca cambia! Tranquilo, ratatrapa. Fue un accidente. ¡Eso dices! ¡Exacto! ¡Eso digo! ¿Quieres cuestionar mis órdenes una vez más? ¡No! 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 ¡No confío en los predacones! Tenemos suficientes problemas con Megatron como para pelear entre nosotros. ¡Vamos!
¡Cuánto energón! Sí, casi puedo saborear su poder. Los campos de energón nos destruirán como androides en menos de un minuto. Debemos conservar la forma bestia. Optimus y los maximales se aproximan. También deben conservar la forma bestia. Yo me ocuparé de Optimus personalmente. Atravesé la galaxia para llegar a esto, Optimus primitivo. Frente a frente, diente con garra, sí. ¿Tienes algo que decir? Creo que es maravilloso. ¡Hagámoslo! Maximal, el energón será nuestro. No, si puedo evitar. ¡Ríndete, Megatron! ¡Estás atrapado! ¡No! ¡Jamás podrás vencerme! ¡No, Megatron! ¡Jamás terminará! ¡No! ¡No! Porque si voy a morir, tendrás que venir conmigo. ¡Marchémonos, héroes! Gracias. Mi actitud no implica lealtad, Optimus. Te debo la vida. Ahora ya estamos a mano. Lo acepto. Sí, al menos Megatron se ha ido. Junto con el Energón, todo ha terminado. ¿Regresamos a casa? No, Rata Trampa. Estamos atrapados aquí con los Predacones en este planeta desconocido. Megatron podría volver y aún hay más Energón.
Si obtuvieran suficiente energón, conquistarían la galaxia. Así que tendremos que combatir aquí. En este mundo extraño y primitivo, vamos a enfrentarnos en una guerra de bestias.